Profesionalmente se ha dedicado a la docencia como profesor de Geografía e Historia en varios institutos de la provincia de Toledo, Ocaña, Mora, Los Llévenes, donde también fue el primer director, y sobre todo su labor docente la ha realizado en el Instituto de las Islas de Sonseca, donde también fue el promotor de la fiesta medieval que organizó el instituto durante varios años. Desde noviembre del año 2013 está jubilado como profesor, pero continúa dedicándose a su otra gran pasión, que es la investigación sobre la historia de Sonseca, de la que es un gran conocedor. Toda esta tarea de investigación sobre Sonseca la ha dejado reflejada, además de en este libro Temas Sonsecanos que presentamos hoy, en nuestros tres libros publicados anteriormente: Apuntes a la historia de Sonseca y Casalgordo, Sonseca en el siglo XVIII y la historia de Sonseca en Anales. Asimismo, ha impartido conferencias sobre historia de Sonseca en las jornadas sobre estudios sonsecanos que se organizan con motivo de las fiestas de San Juan. Ha publicado varios artículos, no solo de temas de Sonseca, en revistas históricas especializadas. Es académico correspondiente por Sonseca de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y es miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Esta pasión por la historia de Sonseca tuvo su reconocimiento al ser elegido pregonero de las ferias y fiestas en el año 2010. Este libro que presentamos ahora, Temas Sonsecanos, está compuesto por 12 cuadernillos sobre diferentes temas de la historia de Sonseca, que van desde la época visigoda hasta la Guerra Civil Española de 1936. No me extiendo más. Siempre ha primado en mí el afán de agotar en cada tema su investigación, de ser lo más objetivo posible, de buscar en cualquier rincón el dato que me falta y de seleccionar el grano de la paja. Por todo ello, pasemos sin más dilación a hacer una breve síntesis de cada uno de los temas, aunque como ustedes pueden comprender, esto no es una conferencia al uso, sino una presentación de unos títulos publicados que si les interesan luego deben leer en la tranquilidad de su hogar. El número uno es el viaje real de Carlos III a Sonseca en el marco del siglo XVIII. Este tema, como ya ha comentado María José, fue el fruto de una conferencia pronunciada para la Cofradía de San Juan en la Casa de las Cadenas en abril de 2012 y que muy amablemente tuvo el gusto de invitarme Salvador. Bien, el número dos es el de la historia del mayorazgo de Villaverde. Crean ustedes que cuando empecé a hacerlo, empecé a investigar sin casi quererlo, porque me fui encontrando la documentación. Y además es muy interesante, muy curioso. La más antigua, la más interesante, está sacada del archivo de la nobleza de Tavera. Ya saben ahí que es donde está toda la documentación de la nobleza, del Archivo Histórico Nacional, se trajo al Museo de Tavera y allí está el archivo de la nobleza. Bien, este tema comienza explicando la reconquista y la repoblación de la comarca de las islas, cómo así empezó a denominarse la zona en el siglo XII por los mozárabes que la repoblaron y que procedían en gran mayoría de Toledo. Y es en este contexto cuando Alfonso VII, que fue el que repuebla esta zona, concedió a don Focén el Bragadón, también llamado el de las piernas torcidas, el lugar del billar, que es término de las islas, dice literalmente, leo literalmente, que es término de las islas, que está entre el monte de Almonacid y la fuente de Yuncar. Aquí se recogen, por ejemplo, los asesinatos producidos en Sonseca desde el siglo XVI, como el de un criado del conde de Villaverde, o el del marido de Juana López por culpa de unas cuchilladas que le dieron cinco individuos en 1654. O el de 1865 en el Oteruelo, o el más reciente de nuestro querido José Félix. También se citan reyertas causantes de heridos, como la de 1582, con unas tijeras, o la lucha con espadas entre varios vecinos que se dio en la noche del 15 de noviembre de 1629, en las calles de Sonseca. En Toledo su sede estaba en el convento de los dominicos de San Pedro Mártir, y desde allí promovieron las hermandades de la Inquisición, como la de Sonseca, que se creó en abril de 1622. Se citan sus ordenanzas y la lista de los principales comisarios y familiares sonsecanos. Quizá algunos comisarios debieron vivir en la calle Mazarambrot, donde figura su escudo con una cruz
con una cruz, una ramita de olivo, una espada y la cruz de los dominicos. Se narran en el tema acusaciones y juicios por diferentes motivos,